¿Emocionó? A él sí le creo. Y lloró en la alianza. Era lo que había estado buscando, de lo que había estado detrás. Y la Ana Paula se ha colgado la medalla también, mira. Peluchín melancólico destruye a Paolo Guerrero porque luego de su presentación lloró a más no poder delante de todos en la mayor presentación del fútbol peruano como refuerzo. Y es que Peluchín aprovechó el momento para criticarlo por todos los temas que han pasado, desde el tema con su esposa llorando y hasta más temas matrimoniales. También lo cuestionó porque sería el nuevo pisado entre la relación, porque Ana Paula es la que estaría tomando las riendas del matrimonio. Realmente es impresionante ver cómo Ana Paula lo trae un poco de las narices a Paolo, cosa que nunca habíamos visto antes. Siempre hemos visto que él es el dominante en la relación. Ahora siento que lo trae, pero... Pareciera, al menos. Vuelta y vuelta. Y lo que me queda claro es, no sé si peleadas, pero solamente ahí hay cordialidad. No la soporta allí. Sí. No la soporta. Algo tan importante, un evento, o sea, es algo que implica a toda la familia, y no me refiero solamente a la familia de Paolo, su esposa, sus hijos, su mamá, sino todos los tíos, los primos, todo, porque es la alianza que, ¿no? Y doña Peta está de un lado y la otra. Ahora que dicen los tíos, los primos, todo ella. Sí, hemos venido, pon esa parte, por favor, Ricardo. Sí, cuando dice, sí, hemos venido con los primos, la verdad, empieza a mencionar a todo el mundo y Ana Paula la multiplica por cero. La omitió. Le hizo así, camotito, ¿no? Chau, tú no. ¿Quién está venido el día de hoy? Con toda la familia. Ha venido mi nieto. Toda mi familia, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos, toda la familia. Y Ana Paula, por ahí. Y además, si a eso le sumas... Esta vez sí me ha quedado claro que sí. Si a eso le sumas que cada vez que se han ido al estadio y se han sentado en esa misma posición, estaba la hermana, es ella, ¿no? La tía. La tía Paolo. Estaba Peta. Doña Peta. Y siempre a su diestra, Alondra García Miró, como una hija más. Y ella le decía, hija. ¿No? Yo no veo ni siquiera por asomo que algo así. No tiene por qué llevarse bien con todo el mundo, no tiene que fingir tampoco. Doña Peta, además, se ve que es auténtica, ¿no? O sea, si algo no le gusta, no le gusta. Creo que lo que está haciendo es llevar la fiesta lo más en paz que se pueda, pero hay algo que se nota, ¿no? Oye, Doña Peta saluda, pero una celebridad, ¿no? Se para, manda abrazos. Graba comerciales, claro, es una persona. Sale en publicidad, ¿no? De supermercado. Y la mamá de Jefferson nunca fue así, ¿no? ¿Mira, Charo? Pero también le gusta la vaina. A Charo también le viste publicidad en el supermercado. Pero no tanto, o sea, tranquila. Mamá normalita. No me acuerdo de publicidad en el supermercado, pero no es tan... Parece haberla visto, ¿sí? ¿No? Creo que es la de... Sí. No, creo que es la mamá... ¿Cómo se llama el que está en Boca Junior? El que corre rápido... Advíncula. Es que hay uno en el que salían varias mamás. Ajá, yo creo que ahí también salía Doña Charo. Doña Peta, bueno, Doña Peta sale... No, pero Doña Peta sale... Acompañada y sola también. Yo la he visto, claro, varias veces. Sale con entrevistas. Y en América iba dos veces por semana. En y un es momento. Amiga de Darius de la Farándula. Sí, ¿no? Sí, pues. Entonces... Le gusta la vaina. Le encanta, le fascina, le aloca. Pero lo que no entiendo es cómo Doña Peta, cómo Ana Paula trata, ¿no? Se acerca, intenta parecer, pero se nota que no es ella tampoco, pero ni siquiera por asomo parecida a Alondra. Ella es más... Mejor, ¿no? No tiene por qué ser igual, cada una con su personalidad. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? En años, ¿no? En años, Paolo, en algún evento importante, le ha dedicado alguna palabra a Alondra. Nunca. Nos parecía que no existía. Eso pertenece a mi vida privada. Ahí en pleno estadio y a mi mujer, que ella ha tenido mucho que ver en la llegada de Alianza. ¿Tú crees que eso salió de manera natural? No, ella le ha dicho. Ella le ha dicho, tienes que decir esto. Tienes que decir esto. Mencióname, dame el ¿sabes lo que pasa? Que Paolo sabe que a Ana Paula le encanta el protagonismo. Que Ana Paula es recontra figuretti. Ajá. Entonces ahí le da, pues, como un palmarazo, ¿no? Para que lo haga. O sea, sabe que eso le gusta, sabe que le gusta que a le eso caiga. Eso lo va a tener contenta. ¿Y qué? Ella siempre, ¿cuál siempre? No sabía ni que existía la palabra alianza. Siempre, sí, no sabía ni que existía el club. No, claro, pero además, claro. ¿Por qué nos podemos dar todavía más cuenta? ¿Por qué él dice eso y mira lo que publica ella? Ana Paula Consorte dice. Ese look le queda guapo. Desde hace mucho tiempo quería que esté aquí y hoy por hoy puede disfrutar eso. Y repite. Y ella repite, estoy muy feliz, pone entre comillas y se cita a sí misma. ¿No? Y dice, desde hace mucho tiempo quería que esté aquí. Ahí está. Corazón azul. Y ahí le hace un guiño a la hinchada blanquiazul, ¿no? Entonces...
ahora sí avalo, más les vale que esa casa tenga luz, internet, agua, que tenga todo pagado. Porque le han pagado $30,000 por trasladarse. Y un sueldo de cuánto me dijo José Carlos, $50,000 50.000. Pero gana menos. Pero en la Vallejo ganaba más. O sea, se ha cambiado de trabajo para ganar menos. Es que él ya lo que quería era estar en Alianza, pero debe tener ingresos de sponsor, otro tipo de negociaciones. No, ya, pero con el otro iba a ganar más, iba a tener los... O sea, igual por donde lo veas gana menos. O sea, es menos. Pero ¿no te das cuenta que no quería ir ni a Trujillo? Que me extorsiona. No, él no sé desde qué. El principio hizo todo lo posible para rescindir ese contrato y para escapar. Entró y ya quería... Él nunca se ha puesto... O sea, y no hay nada peor, ¿eh? Porque yo creo que alguien que no se pone tu camiseta, ¿no? Tú te están contratando, todo lo que hicieron también en la Vallejo, todo lo que le pagaron, y siempre era como que la camiseta no le entraba, ¿no? No quiero entrar a jugar, no puedo, no me gusta. Es que ya Cuevita me ha dicho que Trujillo, pero que no sé qué. La otra se quejaba todo el día. La luz y el agua. La peor contratación de la historia del fútbol peruano, la menos involucrado. O sea, Paolo, que es el depredador, que es la garra que se le conoce a Paolo, y cómo cuando se pone la camiseta del Perú o de cualquier otro club que ha llevado adelante, es que parece que da la vida por ese motivo, ¿no? Sin embargo, por la Vallejo, casi ya podían matar a Richard Acuña y él. Le saltaba por encima. Ajá. ¿No? Por eso te digo. ¿Qué ha dicho Brunella? ¿Ha comentado algo? ¿Qué ha dicho la primera dama de la Vallejo esta mañana? ¿Ha dicho algo? No, nada interesante. Seguramente la... La han callado, pues, claro. Mejor no digas nada porque se te va a notar que habla la fría. ¿No? ¿Qué? Ay, ay. Bueno, y Paolo ha troleado a Jefferson Farfán con la Yajaira. O sea, lo desenfocó, mira. Compadre, ¿cómo le va en el amor a mis gatos, a los dos? Ah, no, yo estoy feliz. Viajo con mi familia para todos lados, los bebés. Pero ya los otros están grandes. Claro. O sea, de hecho los veo una vez al año. Estoy feliz. Oh, cuéntanos un poco tú cómo estás en el amor. Yo súper feliz, hermano. ¿Tú cómo estás en el amor? Yo tranquilo. ¿Sí? Soltero. ¿Sí? ¿Estás disfrutando bastante? Disfrutando, más que ustedes. Hubo un choque y fuga con... ¡Suave! ¡Suave! ¿Puedo poner la música? ¡No! ¿Qué también tiene que entender, hermano? Nosotros, que ya estamos comprometidos, tenemos una patrona, pe. Y nosotros tenemos una patrona, pe. Ah, ¿tú sí? ¿Entiendes? Se lo estamos hablando en clave. ¿Tú tienes una patrona o no? Yo tengo, claro. ¿Tú tienes patrona? Yo tengo patrona. Sí. ¿Y por qué no voy a mi casa? ¿Tienes o no? Suave, pe. ¿Qué pasa? No, ¿qué tienes, oye? Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.